esta pregunta. Porque la mamá de Madeleine y nadie ha venido a la Dirección Regional de Educación a hacer ese reporte. Procedimos después de intercambiar una información por chat. Las declaraciones de las autoridades del Ministerio de Educación, en las que señalan que no tenían conocimiento de la denuncia interpuesta por los familiares de la estudiante ante el Ministerio Público, demuestran que no hay protocolos que garanticen la comunicación y coordinación entre el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y el MEDUCA. Tanto el Ministerio Público como la Asamblea recibieron denuncias y cuestionamientos, respectivamente, por parte de la madre de la estudiante. Si existiesen protocolos claros en casos de agresiones sexuales en el sistema educativo, las instituciones involucradas deben coordinar para garantizar el bienestar de los y las estudiantes afectadas. La Asamblea Juvenil es un programa organizado conjuntamente por la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación y el Tribunal Electoral. Familiares de una estudiante que participó en este programa denunciaron ante el Ministerio Público que la adolescente sufrió agresión sexual durante las actividades del programa. Las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes durante el desarrollo de las actividades. Supuesta respuesta vacía. Queremos acciones, queremos responsables. En situaciones en las que se detecte una posible vulneración de sus derechos, es imperativo que estas instituciones actúen de manera coordinada. Cuando el Ministerio Público recibe una denuncia de agresión sexual contra una niña, niño o adolescente que participó en una actividad del sistema educativo o si alguna de las instituciones organizadoras recibe denuncias por sospecha de agresión sexual o cuestionamiento por parte de los padres de familia relacionados con el itinerario de las y los estudiantes, se deben activar protocolos de investigación en todas las instituciones involucradas en la organización del programa. Está sola allá, porque ni siquiera uno puede ir a visitarla. Ella tiene un video donde ella estaba llorando, de que por favor le llevaran comida, que la comida de ahí estaba mala. El Ministerio de Educación debe dejar de revictimizar a la familia denunciante y ser responsables en reconocer que su desconocimiento de la situación es producto de la ineficacia de su gestión. En situaciones en las que se detecte una posible vulneración de sus derechos, es imperativo que estas instituciones actúen de manera coordinada. La falta de coordinación institucional pone de manifiesto la ineficacia de estas instituciones en la protección de los derechos de las y los estudiantes. La Federación de Trabajadores de la Educación, FETEP, ha propuesto expulsar a los depredadores sexuales del sistema educativo. Sin embargo, la implementación de esta política no ha sido fácil debido a la resistencia de las diferentes administraciones de gobierno, especialmente la actual, gobernada por fundamentalistas religiosos. Es necesario que se pongan en funcionamiento políticas públicas integrales que aborden de manera eficaz la problemática de los depredadores sexuales dentro del sistema educativo. Esto incluye medidas como la capacitación de los docentes en temas de prevención de abuso sexual infantil, la implementación de protocolos de acción claros en casos de monitoreo y denuncias de abuso. La implementación de protocolos de acción claros en caso de monitoreo y denuncias de abuso, la creación de comités de protección infantil en cada escuela, el fomento y apoyo a espacios estudiantiles de, para y por los estudiantes donde puedan construir redes de cuidados y defensas frente al abuso. Es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva y justa para garantizar que se haga justicia. Las víctimas de abuso sexual infantil necesitan saber que serán escuchadas y protegidas, y que los depredadores sexuales no quedarán impunes.